Buenos días, bienvenidos a este directo de Teleelch en este 6 de diciembre, en el Día de la Constitución. No sé si han identificado ya el hall donde nos encontramos, es la entrada al Gran Teatro, porque hoy aquí a las 11 de la mañana va a comenzar el acto por el Día de la Constitución, donde además se van a entregar las medallas de plata del bimilenario, las primeras de este gobierno local formado por Partido Popular y por Vox, para así reconocer pues la trayectoria o la aportación de personas o entidades a los valores democráticos y su aportación a la ciudad. En unos minutos comenzará este acto por el Día de la Constitución aquí en el Gran Teatro, en este 6 de diciembre, pero algunos de esos galardonados pues son Fundación Conciénciate, por su valor solidaria y altruista, también al inventor de ese utensilio que hace más fácil que hinquemos la sombrilla en la playa, la Brigada de Jardines de Parques Municipales, en fin, una serie de galardonados que hoy recibirán esa plata de medalla de plata del bimilenario, uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan aquí en la ciudad. Estaremos en esta mañana de 6 de diciembre en Teleelch en directo para retransmitir este acto por el Día de la Constitución. Pues nos encontramos con el alcalde en este 6 de diciembre, el Día de la Constitución, además en una conmemoración casi redonda, ¿no?, en el 45 aniversario. Sí, es una conmemoración redonda y además en la actualidad hay que reivindicar, ¿no?, esos valores constitucionales que son tan importantes. Y por cierto, vosotros tenéis mucho que ver en uno de ellos, que es el derecho y el deber de la información. Teleelch hace una labor brutal. De hecho, muchos ilicitanos ahora mismo están pudiendo acceder y conocer este acto gracias a vuestro trabajo hoy, un día festivo, y eso también hay que reconocerlo y ponerlo en valor. O sea que muchas gracias a Teleelch, como siempre, por estar al pie del cañón. Gracias por este gesto, este comentario al que agradecemos. Pablo, en un día como hoy, reconocer la labor de aquellas personas o instituciones, asociaciones que ponen en valor también estos valores, nunca mejor dicho, democráticos y que aportan a la sociedad. Yo creo que hoy hay que reconocer tres ideas fundamentales. La primera, la unidad. Cada uno es distinto, todos somos distintos, diferentes, pero formamos parte de un todo, ¿no? Que es una nación maravillosa en la que todos cabemos, con cerca de 2.000 años de historia, en la que tenemos que procurar todos y perseverar en ese sentido de la unidad, desde la diversidad normal y absolutamente, yo creo que, sensata, ¿no? En segundo lugar, reconocer a todas esas personas que trabajan por la unidad de la ciudad, ¿no? Desde diversos sectores, cultura, deporte, una persona mayor que ha sido un inventor que tenemos en Elche, ¿no? Y en tercer lugar, un mensaje a los ilicitanos de confianza. Yo creo que tenemos que lanzar ese mensaje más en Navidad, ¿no? De confianza y de esperanza. Las cosas van a estar bien, a pesar de todo y a pesar de que, bueno, pues en algunos ámbitos, sobre todo los políticos, ¿no?, algunos se empeñen en sembrar divisiones y en sembrar discordia. Yo creo que el futuro es alentador y creo que eso es todo lo que tenemos que reivindicar hoy. ¿Nos estás dando un avance del discurso de hoy? ¿Por ahí van a ir los tiros? Tampoco vamos a hacer ninguna cosa extraordinaria en el sentido de que no. Es un día para disfrutar y sobre todo es un día cuyo protagonista son las cinco personas homenajeadas. Una de ellas es un gran colectivo, como bien sabéis, que es el Parques y Jardines, a quien quería el Ayuntamiento y el Gobierno hacerles un reconocimiento.
Por último, hay cambios con respecto al año pasado, en fondo y en forma. Vamos a ver un acto del Día de la Constitución distinto al de años anteriores. Bueno, es legítimo. Anteriormente, sabes que las medallas se repartían entre el día 9 de octubre y algunas el día 6. Nosotros el 9 de octubre quisimos hacer un acto institucional en el patio de armas con un sentido simbólico. Hemos hecho, como bien sabes, este año por primera vez el Día de la Fiesta Nacional, el Día de la Nación, el Día de Todos, un acto en el paseo. Y bueno, decidimos pasar las condecoraciones y reducirlas a 5. El año pasado se llegaron a dar 18. Nosotros consideramos que una medalla de plata de la ciudad tiene que tener una dignidad, una consideración. Esas son opiniones y pareceres totalmente legítimos unos y otros, ¿no? Y por eso queríamos darle también este carácter más abierto, ¿no?, al pueblo de Elche en el Gran Teatro. Pablo Ruz, alcalde de Elche, gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Iciar. Gracias.
excelentísimo señor don Pablo Ruz, alcalde de Elche, miembros de la Corporación Municipal, galardonados 2023, representantes de las entidades sociales de Elche, entidades sociales, señores y señoras. Bienvenidos al acto institucional con motivo del 45º aniversario de la Constitución Española. Con motivo de esta celebración, el Ayuntamiento de Elche hará entrega de las medallas de plata del bimilenario de la ciudad y procedemos a su entrega. Medalla de plata del bimilenario de la ciudad a don José Valeriano Zapata Pérez. Expone sus méritos don José Navarro, concejal de Deportes. No resulta exagerado decir que en el mundo del deporte José Valeriano Zapata Pérez lo encarna a la perfección. Atleta, monitor titulado de balonmano, baloncesto, fútbol y atletismo. Fundador de la Escuela de Atletismo del Club Decatlón de Elche. Presidente del club al que pertenece desde 1980. Ha sido entrenador de algunos de nuestros mejores atletas. Siempre ha tenido la idea de que el deporte debía enseñarse siempre a los más pequeños y ha trabajado como pocos para moldear esta idea. Y así colaboró como entrenador de atletismo escolar en muchos de nuestros colegios y organizó la milla escolar. Ha sido entrenador de atletismo en el Club Decatlón de Elche durante muchísimos años, en los que ha desarrollado una actividad infatigable y ha vivido los momentos más brillantes del club, luchando siempre de una manera ejemplar por el atletismo en Elche. Cabe destacar, asimismo, que José Valeriano Zapata ha contribuido como pocos a engrandecer uno de los eventos deportivos más importantes en el calendario deportivo ilicitano, la media maratón internacional de Elche, la más antigua del mundo. Pocas personas pueden encarnar como José Valeriano Zapata Pérez los valores deportivos en Elche. El espíritu de equipo, la deportividad, el tesón, el afán de superación, todos estos y muchos más se dan cita en nuestro homenajeado en el día de hoy. Mi más sincera enhorabuena, gracias por tu enorme trabajo, por tu contribución al atletismo y al deporte en Elche y por ser fuente de inspiración para las generaciones futuras. Enhorabuena, José Valeriano Zapata Pérez. Medalla de plata del bimilenario de la ciudad a don José Valeriano Zapata Pérez. Recoge don José Valeriano Zapata Pérez. Excelentísimo señor alcalde de Elche, Pablo Ruz, concejal de Deportes, José Navarro, señores concejales, señoras concejalas, señoras, señores, amigos. Después de las palabras de José, pues, no sé, se queda uno un poco, porque yo vine a este deporte que apenas conocía, me enamoré de él, del deporte en general y del atletismo en particular, y alrededor de mi vida ha estado siempre, pues, el atletismo como fuente de inspiración y como fuente de trabajo, más que nada pensando en que era una manera muy hermosa y que me gustaba y que me ilusionaba de
trasladar unos valores, ¿no?, a los chicos, a las chicas de Elche, y que en un futuro no solo mejoraran deportivamente o atléticamente, sino que mejoraran también como personas. Y este deporte, pues a través de todos estos años, los ves crecer a tantos críos, a tantos niños, a tantas niñas, como se hacen mayores, tienen hijos, los llevan otra vez a la escuela, y ves que tu trabajo realmente ha sido importante como labor social dentro de la ciudad de Elche. Quisiera también transmitir mi enhorabuena a todos los galardonados, desde luego, y yo supongo que ellos, como yo, también pensarán que podían haber estado otros aquí, y esa es la suerte de nuestra ciudad. Creo que es una ciudad que tiene, no sé, es mágica dentro de todos los ámbitos, no solo el deportivo, donde somos una potencia, no a nivel únicamente a nivel de la Comunidad Valenciana, sino a nivel de toda España, en todos los deportes, y lo que es en el atletismo en particular, pues tenemos dos clubes en primera división, los dos clubes que nos representan a la ciudad, uno en categoría femenina y otro en masculina. Y, no sé, quisiera un poquito, pues, dedicar todo esto, pues, al deporte en general de Elche, al atletismo en particular, a todos aquellos directivos, entrenadores, monitores, atletas, simpatizantes, gente que ha pasado por el Club de Atletismo Elche de Calón durante toda su historia, porque ellos han formado parte de mí y yo he formado parte de ellos, y si yo he sido algo ha sido también gracias a ellos. Si yo sin mis atletas, sin el club, no hubiese sido lo que soy. Y también, pues, se lo dedico a toda la gente también del club, que por desgracia ya no está con nosotros, y va para ellos. Y por último, pues, se lo dedico desde luego a mi familia, a mis hijos que han venido, a mi nieto, que es el orgullo más grande que tengo ahora mismo y lo que nos hace rejuvenecer en esta edad. Y sobre todo se lo dedico a esa persona, porque tú siempre estás aquí a cambio de nada, pero te gusta, eres feliz y no te importa ni las horas que les dedicas ni el tiempo que le dedicas, y que dejes cosas por hacer a cambio de estar ahí en la pista trabajando y yendo a las competiciones y estando en todos los sitios. Si no tienes esa persona, ¿no?, que te apoya, que te anima y que siempre está a tu lado, y que ella es también la que más se sacrifica porque tú seas feliz, y es mi mujer, que también está aquí, que le mando un beso muy fuerte, y que gracias a ella he podido hacer lo que hago y he podido ser lo feliz que he sido y soy. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias también por este galardón, que para mí es un orgullo, ya que viene dado por mis ciudadanos y la gente que de Elche. Muchas gracias. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Brigada de Parques y Jardines. Expone sus méritos don José Claudio Guilabert, teniente de alcalde y concejal de Parques y Jardines. El fruto del esfuerzo de la Brigada Municipal de Parques y Jardines nos muestra los magníficos resultados que se pueden conseguir cuando se da la implicación absoluta de unas personas con su trabajo y con su función social. La actitud y el trabajo serio y responsable de los hombres y mujeres que componen la Brigada de Parques y Jardines son los elementos que han hecho realidad unas zonas verdes y unos espacios públicos que son valorados por los ilicitanos y también admirados por nuestros visitantes. Gracias al esfuerzo de la Brigada, disfrutamos de unos parques que son un lugar único para el descanso y la convivencia. La buena imagen de Elche se debe, en buena parte, a su red de parques y jardines, y su valiosa contribución a la singularidad del paisaje urbano ilicitano es fruto del empeño de la Brigada, que sabe muy bien lo que es trabajar duro para mantener esas condiciones excepcionales de nuestras zonas verdes. En este sentido, es esencial también destacar el vínculo inquebrantable entre nuestros palmereros y nuestro emblemático palmeral, nuestro querido palmeral. Como bien lo expresa nuestro himno, la palmera es vigía perenne que sube hacia el sol, un símbolo de la aspiración y el crecimiento continuo de nuestro municipio,
Este símbolo se ve reflejado en el amor y la dedicación de nuestros palmereros y jardineros, quienes no solo cuidan de estas majestuosas plantas, sino que también alimentan el espíritu y la identidad de Elche con cada gesto, cada día, en su labor y en su trabajo. Muchísimas gracias por vuestra implicación. Estamos muy orgullosos de vosotros y del legado que cada día os comprometéis a fortalecer. Muchas gracias. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Brigada de Parques y Jardines. Recogen don Juan Ramón Agulló y doña Manoli Sansano. Bueno, esto es un reconocimiento que no lo esperábamos, pero muchas gracias, señor alcalde, concejales, concejal de jardines y gente en general. Bueno, pues yo no soy muy hablador, pero bueno, vamos a decir un poquito qué tal. Pues estamos muy agradecidos los compañeros de Parques y Jardines y compañeras en esta condecoración, que llevamos muchos años aquí y nunca han tenido un detalle de darnos este homenaje. Pues mira, voy a dar las gracias y... Y aumento muy agradecidos y gracias por todo. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Fundación Conciénciate. Expone sus méritos doña Celia Lastra, teniente de alcalde y concejal de Acción Social. El Ayuntamiento distingue este año 2023, en una ceremonia tan grata como es la conmemoración del aniversario de la Constitución Española, a una asociación que ejemplifica lo gratificante que es entregarse en cuerpo y alma a una labor desinteresada. La Fundación Conciénciate es un ejemplo de compromiso con los demás y, sobre todo, con aquellos que más lo necesitan. La Asociación Conciénciate fue creada en agosto de 2017 por un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales con la finalidad de promover el voluntariado social, principalmente entre los jóvenes, y contribuir de este modo a la atención de los diversos colectivos vulnerables y en riesgos de exclusión social. Desde entonces, ha ido creciendo paulatinamente su número de voluntarios en el ámbito de sus actividades y su extensión territorial. Hasta septiembre del 21, su actuación estuvo centrada en la ciudad de Elche, si bien desarrolló puntuales actividades de voluntariado en otras ciudades como Orihuela o Cartagena. Y desde el inicio del curso 2021-2022 lleva a cabo también actividades de voluntariado regulares en Alicante y San Juan. En julio de 2021, la Asamblea General acordó la transformación en fundación de la Asociación Conciénciate, un nuevo paso adelante que garantiza de forma más sólida su estabilidad y viabilidad. Hoy, Conciénciate tiene 6 áreas principales de trabajo: niños y niñas en riesgo de exclusión social, personas mayores, personas con discapacidad, personas migradas, personas sin hogar y el dispositivo de emergencia alimentaria. Y cuenta con 2 importantes recursos sociales a disposición de la ciudad: viviendas sociales, concretamente 5, y un dispositivo de acogida de pernocta de personas sin hogar que inauguramos y entró en funcionamiento precisamente el día de ayer. Yo quiero manifestar mi gratitud muy especialmente a Gorka Chazarra, fundador, presidente y, sobre todo, alma de Conciénciate. Gracias por dedicar todo tu tiempo a trabajar por los demás.
Gracias por tu empeño y tu dedicación incansable. Eres un ejemplo para todos. Y te pido una cosa, no desfallezcas nunca. Sigue adelante a pesar de todas las dificultades, porque toda Elche te está sinceramente agradecida. Y con él quiero expresar también mi agradecimiento al Comité Directivo y al equipo de coordinación de Conciénciate, una veintena de personas, casi todos jóvenes, que dedican desinteresadamente su tiempo a gestionar la Fundación, así como al equipo técnico y a los más de 300 voluntarios. Vosotros, vosotras, sois el ejemplo de los valores que queremos que presidan nuestra sociedad, entre los que destacan la generosidad y la solidaridad, que son vuestra bandera. Enhorabuena. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a la Fundación Conciénciate. Recoge don Gorka Chazarra. Excelentísimo señor alcalde de Elche, teniente de alcalde de Acción Social, querida Celia, miembros de la Corporación Municipal, señoras y señores. Comprenderán que para mí y para todos los que pusimos en marcha hace 6 años y medio el proyecto de Conciénciate, este es un momento de particular emoción. Porque cuando iniciamos este proyecto, nuestro objetivo era prestar un servicio a la ciudad. Y hoy, la principal institución de nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Elche, nos reconoce nuestro esfuerzo. Por ello, quiero dar las gracias muy sinceramente al Ayuntamiento y de un modo muy especial al alcalde de Elche, Pablo Ruz, por esta distinción que nos llega al corazón y que nos comprometemos a no defraudar nunca. A lo largo de estos años, más de 2.000 jóvenes han tenido la oportunidad de desarrollar actividades de voluntariado a través de Conciénciate. Y esta experiencia les ha ayudado, como ellos mismos nos han transmitido, a ser mejores personas. Las voluntarias y voluntarios de Conciénciate siguen siendo hoy el corazón de este proyecto. Y gracias a ellos podemos ayudar cada curso a más de 50 niños y niñas en riesgo de exclusión social. Gracias a ellos atendemos todas las semanas a más de 80 personas sin hogar. Gracias a ellos hemos podido enseñar la lengua castellana a más de 100 familias procedentes de Ucrania. Gracias a ellos llevamos más de 25 lotes a familias en situación de emergencia alimentaria semanalmente. Y gracias a ellos podemos prestar una colaboración y un apoyo a muy diversas entidades sociales de nuestra ciudad, como ANOA, Intégrate, el Asilo de San José, Aspanias o Deportes Sin Adjetivos, entre otras. Hemos logrado la inserción laboral de más de 15 familias que han pasado por nuestras viviendas sociales, o hemos conseguido que tengan un puesto de trabajo personas que viven en la calle y que hoy han conseguido integrarse en la sociedad y alcanzar una vida digna. Cuando comenzamos Conciénciate, éramos unos pocos jóvenes idealistas. Yo tenía solo 18 años recién cumplidos y nos dejábamos llevar por sueños que algunos pudieron considerar locuras. Ha pasado el tiempo, nos hemos hecho algo más mayores. Hemos logrado mucho más de lo que habríamos sido entonces capaces de imaginar. Y hoy tengo la suerte de contar con un equipo de personas extraordinarias y comprometidas, que está siempre al pie del cañón y que respalda todas las iniciativas que emprendemos. Pero hay una cosa que les aseguro que no ha cambiado, nuestra ilusión. Permanece intacta desde el primer día. Somos tan audaces como entonces. Seguimos soñando despiertos y la razón por la que nos levantamos cada día y dedicamos nuestro tiempo a Conciénciate es porque queremos cambiar el mundo. Estamos dispuestos a cambiar el mundo. No aspiramos a menos. Y sabemos que no podemos hacerlo solos, por eso desde el principio la esencia de nuestro espíritu fundacional ha sido trabajar en red. El Ayuntamiento de Elche sabe que tiene en nosotros un aliado para cuanto necesite.
Colaboramos también con otras administraciones públicas, como la Diputación Provincial de Alicante o la Generalitat Valenciana. Compartimos nuestros esfuerzos y nuestras experiencias con las entidades sociales de la ciudad que nos lo piden. Mantenemos una estrecha colaboración con la Universidad Miguel Hernández, la Universidad CEU Cardenal Herrera y los institutos de nuestra ciudad. Y tenemos una sólida red de empresas colaboradoras que esperamos hacer todavía más amplia y fuerte. Porque, como se decía ayer en el manifiesto con motivo del Día del Voluntariado, sabemos que solo con el esfuerzo de todos podremos cambiar el mundo. Nosotros estamos dispuestos a ser motores del cambio, pero necesitamos la colaboración de todos. Muchas gracias. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a don José Almira Romero. Expone sus méritos doña Aurora Rodil, teniente de alcalde y concejal de mayores. La próxima distinción, esta distinción, la vamos a entregar a una persona que reúne en sí misma todas las grandiosas cualidades que tienen los ilicitanos. Tenaz, trabajador, creativo, de una inteligencia prodigiosa, pero todas esas virtudes puestas para el bien de los demás. Él es José María Almira Romero, inventor. Por su excepcional ingenio y por su contribución a ser más agradable a la vida de los demás, y especialmente de las personas mayores, te entregaremos esta distinción. José María Almira es inventor. Ha sido empleado de banca y un apasionado de la mecánica, pero todos lo conocemos sobre todo por su inventiva, por su genio. Nos sorprendió en 1988 con la invención del pincho de las sombrillas en las playas, conocidos ahora en todo el mundo, que aseguraba su estabilidad y evitaba accidentes. Y después de tantos años vividos y tantos inventos, más de 20, no tengo contados cuántos, pero hasta 20 conté, hace unos pocos meses nos aportó otro, el soporte de mi abuelo, que fue inspirado en las necesidades que encontró en su propia casa y que ayuda a las personas mayores con movilidad reducida, a poder vestirse sin tener que agacharse, nada menos. Su ejemplo es ciertamente motivador, inspirador para todos. Con más de 90 años, José María, exactamente 94 y a punto de cumplir los 95, no deja de innovar, de mostrar que el ingenio no tiene edad. Él, cuando se va a dormir en la cama, antes de dormirse, empieza su cabeza a funcionar y buscar soluciones para problemas cotidianos esenciales. Pero sobre todo, lo verdaderamente ejemplar es su energía, está siempre puesta al servicio de los demás, especialmente de las personas con mayor edad. Porque, como él dice, lo suyo es crear cosas para los mayores, para facilitarles su día a día y para mejorar su calidad de vida. José María es el ejemplo de la inmensa generosidad de nuestros mayores, que después de haber trabajado durante toda su vida para hacer que las condiciones que disfrutamos las generaciones de hoy sean mucho mejores que las que encontraron ellos, aún encuentran motivación necesaria para trabajar por los demás, para seguir brindándonos su experiencia, sus habilidades y sus conocimientos. Enhorabuena, José María Almira. Gracias por tu ejemplo. Medalla de plata del Bimilenari de la ciudad a don José Almira Romero. Recoge don José Almira Romero.
Buenos días. Soy Claudia Romero, la nieta de José María Almira. En primer lugar, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Elche y a todos sus integrantes, en nombre de mi abuelo y, por supuesto, de toda nuestra familia, el gran honor que supone para nosotros este reconocimiento. También quería agradecer a todos los asistentes por acompañarnos hoy y a los premiados, enhorabuena. Tengo el honor de poder decir que la trayectoria de mi abuelo es impecable en lo que a inventos se refiere. Él ya inventó el pincho de la sombrilla de la playa y a sus 94 años ha ideado un dispositivo de ayuda para que las personas con movilidad reducida puedan vestirse sin necesidad de agacharse. Es cierto que esto por sí mismo podría resultar brillante, pero el motivo de este reconocimiento, lo verdaderamente admirable y digno de estas creaciones, es la intencionalidad que motiva su creación, ya que ninguno de estos inventos se ideó inicialmente para una venta, sino fueron fruto de su generosidad, empatía y humilde predisposición de ayudar a los demás a obtener una solución a un problema real. Mi abuelo también es una persona que tiene sólidos valores y principios. Él tiene la gran virtud de saber valorar, quizá va ligado con que él nació en el 29, es una época oscura en la que su infancia ha estado marcada por años complicados. Él sabe lo que es no tener nada, ni siquiera para comer, y es muy consciente de que un solo éxito está compuesto de mil fracasos. Todo ello hace que él sea muy consciente de saber valorar tanto el trabajo y esfuerzos propios como los ajenos. Si me permiten, la última reflexión de este discurso sería decirles de corazón que tengo la certeza de que hay ciertas personas que son un grupo muy reducido a las que creo que una sola vida se les queda muy corta. Perdón. Creo que hay personas a las que biológicamente una vida es demasiado poco. Demasiado poco para tanto talento, demasiado poco para tanto ingenio y, sobre todo, demasiado poco para tanto corazón. Son esas personas que seguro todos conocemos, generosas, humildes, que desprenden luz, apasionadas de lo que hacen y amantes de la vida. Que hacen un bien especial a la sociedad con su existencia y nos hacen sentir tremendamente afortunados a los que tenemos la oportunidad y la suerte de disfrutarlos de cerca. Algún día su cuerpo podrá pararse, pero su mente y sobre todo su corazón siempre será recordado, porque mi abuelo debería ser eterno. Gracias. Medalla de plata del bimilenari de la ciutat a don José Manuel Guinot Pascual. Expone sus méritos doña Irene Ruiz, concejal de Cultura. La pasión por el canto, por la técnica vocal, por el misteri, por la música, por el arte, se dan cita de manera extraordinaria en José Manuel Guinot. José Manuel es profesor y maestro de técnica vocal de la Escolanía del Misteri d'Elx, donde él mismo fue niño cantor con 9 años en 1988. Dudo que exista un orgullo mayor que preparar adecuadamente las voces de los niños solistas de una expresión cultural única como nuestra festa, que ha merecido ser considerada patrimonio universal. No tengo ninguna duda de que la coordinación, interpretación y dirección de buena parte de las piezas de la grabación de 2018 del Misteri d'Elx para el sello musical Fonoclásical tiene un lugar importante en los recuerdos, el orgullo profesional y el corazón de nuestro homenajeado.
Como respaldo de este importante cometido, José Manuel Guinot ha cultivado una sólida formación, ya que es licenciado en Magisterio Musical y posee los títulos de piano y canto. Tras su paso por la Escolanía, ingresó en la Capella del Misteri, de la que actualmente es mestre de capella adjunto, donde nos ha regalado momentos mágicos en la Judiada, en el Apostolado y como San Juan. No ha dejado de asistir a cursos, talleres y masterclass de las más afamadas figuras del canto, entre otras Montserrat Caballé o José Carreras. Enhorabuena, José Manuel, por tu amor por la música y por ser un orgullo para todos los ilicitanos. Medalla de plata del Bimilenari de la Ciudad a don José Manuel Guinot Pascual. Recoge don José Manuel Guinot Pascual. Para mí es más difícil hablar que cantar. Bueno, cuando hay mucha emoción y agradecimiento es lo que pasa. Pero yo no soy de prepararme papeles ni nada, pero hoy lo tengo que tener porque me va a venir muy bien. Porque cuando se habla desde el corazón, pues todo es diferente. En primer lugar, darle la enhorabuena a todas las personas y entidades que han recibido este galardón por su labor tan importante que hace en la ciudad y en la humanidad. Cuando las cosas se hacen con amor y pasión, nunca piensas en que por ello vayas a recibir algún tipo de reconocimiento, sino solamente te centras en disfrutar, en mejorar y en compartirlas con los demás, creciendo juntos. De hecho, si se hiciesen con otra finalidad que no fuese esa, perdería su sentido, su pureza, su frescura y su verdad. Es por ello que ha sido una gran sorpresa recibir este reconocimiento de la medalla de plata del Bimilenari de nuestra querida ciudad, y he de decir que lo hago con gran emoción, como han podido comprobar, responsabilidad y agradecimiento. Agradecimiento por levantarme cada día para ir a trabajar y combinar tres actividades preciosas que me apasionan. A veces, digo, me siento mal de sentirme tan bien, porque soy tan feliz con todo lo que hago que me sabe mal por la gente que no puede vivir eso. La docencia vocacional como maestro de música en el Colegio Candalix desde hace 21 años, entre palmeras, patrimonio de la humanidad, y mientras doy clase estoy viendo ahí al final la cúpula de Santa María. Eso, no hay mayor regalo que estar impartiendo música a niños y ver allí donde se celebra el misteri. También como maestro de técnica vocal y repertorio en el Misteri, en mi vida, y rodeado de gente maravillosa y de retos apasionantes. Afortunado de tener un trabajo que más bien es una pasión, un estilo de vida, un regalo para el alma, tan precioso y único como exigente y de gran responsabilidad, que te transporta a cotas celestiales en cuanto ya vas escuchando el sonido que quieres escuchar en ese niño, en ese compañero, para que el Misteri vaya siempre a más. Una inversión e inmersión total en el presente y en el futuro del Misteri. Y también con la faceta como cantante de ópera en lugares emblemáticos e inimaginables para mí, donde disfruto siendo embajador de Elche y del Misteri, y donde te das cuenta de cómo conocen y aprecian la festa fuera de nuestra ciudad. Que el director artístico adjunto del Teatro de la Zarzuela de Madrid, al saber que eres de Elche y sin saber que trabajas en el Misteri, te diga que cuando llega a casa y necesita un ratito de paz, escucha el Araceli y el Ternari, tanto el actual como el de 1709,
Y es muy bonito ver cómo te relacionan con Elche de una manera u otra. Mis camisetas del Elche Club de Fútbol en los ensayos de escena del liceo, que no pueden faltar, me acompañan a todos los viajes. En primera es más fácil llevarla, pero en segunda y segunda B, ahí es donde hay que llevarla. Compañeros de otras ciudades, de otros países, me preguntan, ¿cómo ha quedado el Elche esta semana? Te veo más feliz, sí, ganó. Bueno, y también a los ensayos, ¿qué puedo llevar? Pues dátiles, granadas, que llevo para reponer energía en los descansos, con mucho orgullo, para que los prueben, que son de Elche. Estos zapatos también, por cierto, estos son de allí, de Elche, y los deportivos de ayer también eran de Elche. Pues nada, cuando uno vive Elche plenamente, transmite un amor que contagia el ilicitanismo allá donde va. Gracias a toda la corporación municipal, a la ciudadanía, a la familia y amigos por su apoyo incondicional desde siempre y por su sensibilidad artística y personal. Y en especial a nuestro alcalde, Pablo Ruz, por su llamada tan afectuosa y emotiva en el momento de comunicármelo y por concederme tal honor. Gracias a José Antonio Román, que está entre el público, exmaestre de capella, por ofrecerme en 2002 colaborar con él como maestro de técnica vocal y repertorio del Misteri y por descubrir una faceta en mí que yo mismo desconocía y que se ha convertido en pasión. Gracias al equipo de trabajo actual, al maestre de capella Javier González, por contar conmigo en su equipo, por su labor, respeto y trabajo conjunto. Gracias a mi compañero y amigo Javier Piñol por su trabajo complementario al mío, con quien me entiendo con la mirada y quien desprende un cariño que hace que seamos una familia unida por un mismo objetivo: cuidar y pulir la festa, que es de todos. Todos ellos están aquí y me ha dado mucha alegría verles. Y al igual que todos los compañeros y familia, que por eso estoy así. Si estuviera leyéndolo en un sitio donde no me dice nada, sería todo más fácil, pero así es mucho más bonito. Y gracias al gran Pepe Galeana por todo lo que nos dio en vida, predisposición, empatía, educación, calidad musical y humana, y por la fuerza que nos sigue dando desde allá arriba, tocando esos preciosos acordes disonantes que le chiflaban para recordarnos con su sonrisa que disfrutemos de la vida y del privilegio que tenemos entre nuestras manos. Y por último, gracias al apoyo y comprensión de mi familia por entender y acompañar este camino tan atípico. También está toda mi familia ahí y por eso me toca la fibra. porque sin ellos nada de esto sería posible. Forman un engranaje perfecto para poder llevar todo adelante con mis tres niñas, mi mujer, mis padres, que gracias a Dios están todos ellos aquí, mis suegros, que son, vamos, son un equipazo. Muchas gracias. Papi, mañana tienes ensayo. Papi, como mi cumple es jueves y tienes ensayo del Misteri, no pasa nada, lo celebramos otro día, ¿vale? Pues esta frase tan inocente, pero tan potente, son de niños de 4 y 5 años en casa, que dicen mucho de cómo nuestra vida familiar gira en torno al Misteri, con un respeto absoluto, y de cómo van entendiendo que más que un trabajo es un compromiso social y artístico con la ciudad de Elche y una gran responsabilidad para potenciar el legado que hemos recibido y asegurar así supervivencia al máximo nivel musical y humano para que las siguientes generaciones lo sigan haciendo con el cariño y rigor que merece nuestro Misteri. Gracias, Elche, por tanto, siempre en mi corazón, lo sabéis. Gracias, vida, por regalarme vivir algo así rodeado de personas tan queridas en presencia de mis padres, suegros, mujer, hija y amigos. Y como reza nuestro himno, Gloria Elche, de luz y esplendor. Muchísimas gracias. Y como el galardón es por algo artístico, mi manera de devolver algo a esta ciudad tan querida y a todas las personas que habéis venido a acompañarnos en un día tan especial, pues también estaría bien que fuese algo artístico, ¿no? Venga, vamos a ver. Cuando seguimos el liceo, cantaron esta canción para recaudar fondos para recuperarlo. Amb la llum del teu mirar has omplert la
patita, si em poguessis estimar, mai il·lusió fora complida. I viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tot hora et cantaria una cançó pels teus rulls que jo mateix et faria. I una cançó pels teus ulls perquè enmig de tants esculls fossin ells la meva via. Deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integramos, en uso de su soberanía proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo y consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad nacional. Distinguidos galardonados, señor vicealcalde, señora teniente de alcalde de Familia, Infancia y Mayores, miembros de la Corporación Municipal, exalcaldes de la ciudad, querido Diego, querido Manolo, querido Carlos y querido Alejandro, que no sé si está, diputada, y creo que es Mercedes, que tampoco sé si está, si no es así, seguro que nos está escuchando desde casa. Diputada nacional y diputados autonómicos, comisario jefe del Cuerpo Nacional de la Policía, comisario principal jefe de la Policía Local, jefe de la unidad adscrita de la Policía de la Generalitat, representantes de los colegios profesionales, representantes de las entidades ilicitanas, señoras, señores ilicitanos. Nuestra Carta Magna, la de todos, comienza con las líneas con las que he iniciado mi discurso. Con estas palabras que son estandartes de valores de los que todos venimos gozando desde hace 45 años, como la unidad, la justicia, la libertad, la seguridad del bien común y el imperio de la ley, porque la ley es igual para todos. La Constitución ha propiciado para nuestra nación el periodo más largo de convivencia democrática, de libertades, de derechos y de deberes. Hoy reafirmamos con orgullo nuestra fidelidad y nuestra lealtad a la Constitución, tal y como lo hicimos los 27 miembros de la actual Corporación Municipal
el pasado 17 de junio en el Salón de Plenos de nuestra Casa Consistorial. El pueblo de Elche comparte nuestra adhesión inquebrantable a la Constitución y muestra su agrado de vivir en este marco en el que se funden libertad, la igualdad, la justicia y el respeto. En cada cita electoral, los ilicitanos hemos ratificado, incluso sin haberla votado, nuestra Carta Magna. Y pese a ello, y a lo provechoso y fructífero que ha sido para el sistema constitucional, en estos momentos hay quien desea perturbar y alterar nuestro modelo de convivencia que, cercano ya al medio siglo, parece estar más en entredicho que nunca. Miren, la amenaza no puede fundamentarse en cuentas territoriales. Ningún territorio de nuestra patria puede reclamar un trato desigual o privilegiado, pues ello contraviene el principio constitucional básico de igualdad entre todos los españoles. Y tampoco podemos entender la Constitución como un contrato que haya que estar revisando permanentemente, bajo ningún concepto. Yo hoy quiero manifestar y proclamar la inquebrantable lealtad del Ayuntamiento de Elche a la Constitución de 1978. Nuestro compromiso con el Estado de Derecho, que es igual para todos y que es la garantía más eficaz de nuestros derechos y libertades. Nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para todas las personas, que también es una exigencia de nuestra Carta Magna. Hoy, en suma, con determinación, con firmeza, debemos incitarnos a defender sin fisuras nuestra Constitución, a guardar y hacer guardar nuestra Carta Magna, porque tal y como reza el artículo 30 de la misma, los españoles, todos, tenemos el derecho y el deber de defender a España, nuestra nación. Que nadie vea en nuestro compromiso nada más que compromiso con la democracia. Que nadie entienda que hay otros caminos para no defender la legalidad. Y que nadie entienda o nadie crea que España es una realidad discutida y discutible, porque no lo es. En esta España cabemos todos, indistintamente de cuál sea nuestra afiliación política, nuestras convicciones religiosas o nuestra manera de amar. Pero por eso mismo, en esta España en la que cabemos todos, debemos estar todos los españoles en igualdad de condiciones ante una ley que nos iguala en la búsqueda incesante del bien común. No hay otro camino. En este día, cada 6 de diciembre, hay dos protagonistas. Por un lado, nuestra Constitución y el deseo inquebrantable frente a las amenazas de defenderla, y por otro, el reconocimiento a nuestros galardonados. Señoras y señores, somos una ciudad rebosante de identidad, orgullosa de nuestra gente. La medalla de 2000 años de historia de Elche es sin duda el reconocimiento solemne que la ciudad, que el municipio puede hacer por sus vecinos. También todos ellos representan valores que encierra nuestra Carta Magna, que defendemos y que asumimos. Miren ustedes a nuestros galardonados. Sentimos orgullo profundo por quienes forman parte de este escenario, que se hace pequeño con tanta labor y con una obra tan grande y tan bien hecha. Cada galardón hoy concedido es una página de la historia de Elche, y cada una de estas trayectorias es una verdadera historia de amor con vuestro pueblo, con vuestra ciudad, con nuestro Elche. Esta mañana ha quedado claro que el talento y el ingenio no tienen límites ni tienen edades. José María Almira, un joven de 94 años, empleado de banca, pero apasionado por la mecánica, resolvió el problema de muchos bañistas, algo tan sencillo, las cosas importantes no son útiles, al inventar el aliado perfecto para colocar la sombrilla. Tras el percance de impactar en una niña una sombrilla que había salido volando por un levante de estos de última hora, resolvió con su ingenio este problema que ha evitado muchos incidentes, anulando ese peligro de los que se sientan a la orilla del mar. Sí, señores, el inventor del pincho de sombrilla
es de Elche y se llama José María. Un aplauso de nuevo para él. Su nieta Claudia, por cierto, se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales, es lo que tiene. Su nieta Claudia nos contó que su motivación, la de José María, no es levantarse por las mañanas y dar con la patente con la que hacerse rico, no, sino resolver la necesidad cotidiana de alguien que necesita la ayuda del joven José María. Gracias, José María, por este alma que tienes tan grande y que es eterna. Desde el año 99 gozamos en Elche de uno de los máximos galardones, como todos saben ustedes, de los que podemos gozar, que es el Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Generaciones de ilicitanos han cuidado de nuestro palmeral y han salvaguardado con maña, pericia, habilidad y amor nuestros bosques de palmeras. Pero no solo eso, esta ciudad no se entendería sin ese pequeño pulmón verde, pequeño y grande, que se esparce y se reparte por todo nuestro término entre parques, jardines, huertos y todas las zonas verdes. Los guardianes de este paisaje son las mujeres y los hombres que conforman la Brigada de Parques y Jardines de nuestro ayuntamiento. Hombres y mujeres que con su compromiso profesional mantienen la calidad y la tonalidad de este verde que tiene nuestra ciudad y que forma parte de la camiseta de nuestro equipo de fútbol. Hombres y mujeres que se preocupan de la conservación de los espacios de disfrute de todos los ilicitanos. Muchos paisajistas coinciden en que un jardín es la mayor suma de serenidad de la que puede disfrutar un ser humano. Hoy queremos agradeceros vuestro trabajo. Porque sin vosotros, sin el mismo que ponéis en cada rincón de este bendito Elche nuestro, de esta bendita tierra, no sería tan bella y tan hermosa. No cabe duda de que hacéis una ciudad más hermosa, más amable, y no queremos que pase un año más, y así lo hemos hecho, sin que tengáis este reconocimiento. Muchas gracias. Entre los muchos adjetivos, querido José Valeriano Zapata Pérez, que tiene Elche de histórica, emprendedora, industrial, solidaria, cultural, verde, espiritual, está también el de deportiva. Son incontables las disciplinas deportivas que se practican en nuestro término municipal. Es enorme la nómina de deportistas que dan gloria y dan sentido a los valores que atesoramos. La disciplina, el esfuerzo, la voluntad, el compañerismo. Pues todo esto lo sabe bien nuestro José Valeriano Zapata Pérez, a quien hoy reconocemos como el ilicitano que hoy mejor encarna estos valores que son los valores del deporte. Hoy sumamos todos tus kilómetros que han conquistado el mundo del atletismo. Y no solo los tuyos, sino también los de todos que han pasado por tu club y se han introducido en esta disciplina deportiva y, por ende, en una acción social que es el mundo del deporte. Especialmente hoy queremos traer a tu memoria la infinidad de niños y de jóvenes que han atendido siempre a tus amables consejos con pasión, que metieron el deporte en sus vidas gracias a ti, que hacen gala de los valores que tiene el deporte. Y permíteme decírtelo, hoy son mejores personas gracias a ti. Hoy también tú engrandeces este acto y esta ciudad y de corazón solo podemos darte las gracias, Valeriano. Gracias de corazón. Voy terminando. De todos nuestros galardonados, quien más acostumbrado pueda estar a pisar un escenario es José Manuel Guinot. Los primeros que pisó fueron el andador y el cadafal de nuestro Misteria ya por el año 88-89, con el mestre Oncina. Con don José Antonio Berenguer y luego con Oncina. Pues eso, lo que tiene el pobre. Su vida no se entiende si no hay partituras y pautas. Este tenor, este amigo que recoge nuestro orgullo, además del currículum que la concejal nos ha relatado, se ha convertido en el primer ilicitano en pisar nada más y nada menos que el Liceo de Barcelona. Envuelto en la humildad y en la discreción que le acompaña y que le caracteriza siempre, conquistó a la producción de La Cuina de Rossini y obtuvo un papel en la obra que le permitió permanecer en la programación del Gran Teatro del Liceo. Pero es aquí en Elche donde José Manuel tiene guardados todos sus pasos. Además de su amplia preparación académica y musical, es nuestra festa su mejor escuela y la ventana de tu aula mirando a Santa María y a la Mare de Déu tu mejor ejemplo. Profesor de canto y ayudante de mestres de capella y profesor de profesión y vocación, Guinot es un referente en el mundo de la cultura y un ilicitano que, sin esperarlo, cuenta desde hoy con nuestra admiración y el peso bimilenario
de la historia de su querida ciudad. Felicidades, Guinot. Miren, hace unos meses tuvimos una de las reuniones más enriquecedoras que hemos mantenido en la alcaldía, de la que es conocedora nuestra socia, nuestra compañera, la teniente de alcalde, la señora Rodil, y también, en este caso, la teniente de alcalde. Visitaba a Elche la fundadora de la ONG, ONG Tubats, Sor Regina Casado, que se deja la piel en Senegal por ayudar a la gente. Y nos dijo, miren, yo me fui con los pobres para que no les aplasten. Enseguida pensamos en la cantidad de ilicitanos que han entregado su tiempo para tratar de equilibrar la vida de tanta gente y ser unos verdaderos salvavidas. De toda esa gente buena que han luchado y luchan porque sea reconocida la dignidad de las personas, independientemente de su estatus o de su aspecto. ¿Cuántas veces nos han parado a todos por la calle y hemos despachado con cierta indiferencia a una persona mirando para otro lado con un que no llevo nada? Bueno, pues la Fundación Conciénciate, querido Gorka, decidió dejar de mirar para otro lado y reclutó una legión de jóvenes voluntarios para que a quienes menos tienen la vida no les aplaste, como dice nuestra admirada Sor Regina. Querido Gorka y queridos voluntarios, este galardón no es una meta, sino el reconocimiento de lo bien que lo hacéis y de vuestra búsqueda incesante del bien común, que no es relativo, que es verdad y que es real. Este es el camino. Con la medalla en vuestras manos, hoy todo Elche os dice gracias por concienciarnos. Permítame recordarles que durante décadas esta tierra nuestra ha sido también tierra de solidaridad. La sociedad ilicitana siempre ha sido emprendedora, también en materia social, y existen diversas muestras que hacen patente esta labor. Como Conciénciate, son muchas las ilicitanas y los ilicitanos y las entidades que confían en vosotros. Así que, de corazón, merecido reconocimiento que la ciudad os hace. Nunca os canséis, querido Gorka, de buscar el bien para todos. Gracias de corazón. Miren, termino. En medio de las prisas, el paso lento en los días de la gente que menos tienen o que más dificultades tienen, nos hacen recordar que las administraciones públicas tenemos un deber social en esa búsqueda incesante del bien común. Una obra social que ha nacido en el pueblo, pero a la que el ayuntamiento nunca ha sido ajeno y siempre ha contado con la sensibilidad de todas las corporaciones, también de aquellos que han protagonizado, querido Celia, la acción social desde su departamento. Hoy están presentes familiares de una compañera de corporación municipal que abrigó desde el ayuntamiento muchos proyectos sociales nacidos desde su amor por esta ciudad. Su recuerdo sigue vivo y sus años de servicio a Elche no pueden caer en el olvido. Por ello, con su familia aquí, les anuncio, con convicción y con mucho orgullo, que a partir de ahora el Centro Social Polivalente de Carrús llevará el nombre de una gran mujer, de una buena mujer, una buena concejal que se llama María Teresa Sempere. María Teresa, como todos sus compañeros concejales, se entregaron por crear una sociedad mejor, siempre a la luz de los principios democráticos y el respeto a la Constitución española. Siempre desde el respeto a la Constitución. Señoras y señores, con el deseo de que estos mismos principios y preceptos presidan la acción de nuestro Gobierno y de nuestra labor política, finalizo mi intervención. Que la trayectoria de nuestros galardonados nos inspire y que la concordia nos guíe. Que la Constitución siga siendo un marco común en el que cabemos todos y nunca motivo de discordia. Y que aquellos que encuentran en la Constitución un elemento para la separación entiendan que esa obra, que es la Carta Magna, que viene a concluir siglos de historia milenaria de esta nación bimilenaria,
debe ser siempre preservada, custodiada y protegida. Este aplauso va también para reconocer la labor de los maceros, que es una labor muy importante, con unas mazas que pesan mucho y que también hay que poner en valor. Así que muchísimas gracias. Pues con esto, repitan conmigo, ¡viva el rey! ¡Viva España! ¡Y viva la Constitución! Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor alcalde. El Ayuntamiento de Elche les da las gracias a todos ustedes, señoras y señores, representantes de los colectivos sociales y autoridades, por su asistencia a este acto con motivo del 45º aniversario de la Constitución. Para concluir, la Banda Sinfónica de Elche interpretará el himno nacional. Lo escuchamos todos en pie. Pues el telón del Gran Teatro se ha bajado y se ha cerrado porque ha concluido este acto por el Día de la Constitución en este 6 de diciembre, en el que se conmemora además su 45 aniversario y, como hemos visto, se han entregado esas medallas de plata del Bimilenario a personas y entidades que hacen su aportación a la sociedad y a contribuir con esos valores democráticos que garantiza nuestra Constitución. Hasta aquí el directo de Teleelch de este 6 de diciembre. Gracias una vez más por seguirnos.